Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película francesa El Oficial y el Espía, o J'accuse, en su idioma original, del controvertido director Roman Polanski, y basada en la novela homónima del escritor Robert Harris, amigo personal de Polanski. La película basa su título en el artículo J'accuse, Yo acuso, del novelista francés de finales del siglo XIX, Émile Zola, que a su vez aborda la historia real del caso Dreyfus, que conmocionó a la sociedad francesa y europea de la época. Contando con un presupuesto de 60 millones de euros, esta producción franco-italiana estuvo 10 años en preproducción y era un proyecto pasional del mismo Polanski, que siendo él mismo judío, se sentía identificado con el personaje de Alfred Dreyfus. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia del 2019, ganando el Gran Premio del Jurado. Recibió además 12 nominaciones para los Premios César, la mayoría de las nominaciones, y ganó los premios a Mejor Adaptación, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Director. Se trata de la primera película de Polanski que se filmó después de que fuese expulsado de la Academia, bajo los cargos de las acusaciones que tiene en su contra, de las cuales fue hallado culpable y queda pendiente su extradición. La percepción de impunidad del director en Europa y los elogios que ganó la película en Italia y Francia hizo de su estreno un evento de lo más controvertido. La película comienza en el año 1894. Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés, es declarado culpable de alta traición por pasar secretos militares al Imperio Alemán, siendo degradado y condenado al exilio en la Isla del Diablo en la Guyana francesa. Su caso provoca un eco notable en Francia, ya que Dreyfus es judío. Un año después, el oficial Georges Picquart, ex superior del mismo Dreyfus, es nombrado jefe del servicio secreto francés. Hombre con prejuicios antisemitas, es consciente de que el juicio contra Dreyfus fue sumario debido a su origen. Sin embargo, al notar algunas irregularidades en el expediente oficial, decide investigar para verificar la culpabilidad de Dreyfus. Picquart descubre que el documento que demostraría su culpabilidad no fue escrito por Dreyfus, sino por el mayor Ferdinand Walsin Esterhazy. Según él, él es el verdadero espía, pero la evidencia ha sido examinada con prejuicio o incluso falsificada contra Dreyfus. Picquart, convencido de la inocencia de Dreyfus, intenta reabrir el proceso para exonerarlo y arrestar a Esterhazy, pero se encuentra con la oposición de sus superiores, pues admitir la inocencia de Dreyfus revelaría la corrupción en el ejército, mientras que Dreyfus, como judío, es el chivo expiatorio perfecto. Picquart luego es destituido de su cargo y enviado en misión lejos de París, pero logra regresar y con su abogado, Louis Leblois, comienza a organizar un comité para la rehabilitación de Dreyfus, que involucra parlamentarios e intelectuales, incluido el famoso escritor Émile Zola. La insubordinación de Picquart lleva a su arresto, pero el mismo día Zola publica el artículo titulado J'accuse, que se hace famoso, donde critica ferozmente las irregularidades del juicio de Dreyfus y deja al descubierto todas las fallas del caso. Zola es juzgado por difamación y debido a las declaraciones falsas por los militares llamados a declarar, es sentenciado a un año en prisión. Si bien toda Francia está dividida entre inocentes y culpables, los intelectuales pro-Dreyfus van siendo blanco del odio popular. Posteriormente, después de perder un duelo contra Picquart, el teniente coronel Hubert Joseph Henry, quien había testificado contra Dreyfus, admite que dio un falso testimonio, solo para morir aparentemente por suicidio después. Tras las declaraciones de Henry, Picquart es absuelto y liberado, mientras que Dreyfus es repatriado para un segundo juicio, volviendo a ser condenado, pero la condena es conmutada. En 1899, el primer ministro le otorgó un perdón a Picquart. Le gustaría seguir luchando para demostrar su inocencia, pero Dreyfus, harto de la situación, acepta sin limpiar por completo su nombre. 7 años después llega la absolución total y la reintegración al ejército. En 1907, Picquart es nombrado ministro de guerra, gracias al reconocimiento del error judicial en su contra. Dreyfus pide audiencia y protesta porque no se reconocen los años en que cumplió injustamente su sentencia, lo que le impide alcanzar el rango de teniente coronel. Picquart no puede otorgarle esta concesión porque el clima político ha cambiado nuevamente, lo que causa la indignación de Dreyfus. Los dos hombres se saludan respetuosamente para nunca volver a verse. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película está fidedignamente adaptada a la realidad, tal como los decorados, caracterización y diálogos. Si bien existen algunos anacronismos que sirven más para condensar la historia que para propósitos dramáticos. Primero, tenemos al coronel Picquart, quien había conocido bien a Dreyfus en la academia militar donde había sido su maestro. No lo apreciaba y lo separó del grupo junto a otro de sus compañeros, también judío, del resto de los estudiantes. Pero nunca hubo un problema mayor entre ellos. De hecho, en la escuela de guerra hubo una calificación sobresaliente con felicitaciones personales al desempeño de Dreyfus, que había aprobado sus exámenes brillantemente, lo que tendría serias consecuencias en el futuro, pues elevó el promedio necesario para ocupar los primeros puestos para sus compañeros, granjeándole la enemistad de estos. Bonafont, jefe del Estado Mayor, dijo que no quería judíos en el Estado Mayor, por lo que subió la nota mínima necesaria para entrar a este. Además, en el juicio de Dreyfus en 1894, Picquart no tenía, como vemos en la película, problemas de conciencia con respecto a la transmisión del archivo secreto. Picquart no se negó a obedecer a sus superiores al principio, como aparece en la película, ni entregó el secreto de su descubrimiento a Leblois, lo que provocó que este último hablara. Sus intenciones siempre fueron claras. Él actuaría solo si él mismo se veía amenazado. Y es que Picquart no se opuso a la forma en que el general de Pellux llevó a cabo su investigación sobre Esterhazy, el verdadero culpable. No salió de la sala de audiencias enojado, cerrando la puerta cuando se fue. Por el contrario, fue escuchado varias veces, respondió preguntas con cortesía y mantuvo la calma en todo momento ante las acusaciones encubiertas, y sobre todo, no dijo nada sobre lo que sabía. La reunión de Picquart con Émile Zola, Mantieu y Reinach nunca existió. Picquart no se encontró con los dreyfusianos, como eran llamados, hasta el juicio de Zola, y realmente no se asoció con ellos hasta el comienzo del verano de 1898, cuando, expulsado del ejército, comenzó a hablar. Por lo tanto, obviamente no fue él quien impulsó a Zola con la idea del artículo J'accuse. Sin embargo, es cierto que una vez liberado, intentó repetidamente convencer a Dreyfus para que siguiera luchando por limpiar su nombre, puesto que había conocido en carne propia un poco de la infamia que injustamente su ex alumno había sufrido. Así tenemos a Dreyfus, de origen judío, y que provenía de la región de Alsacia, provincia perdida al Imperio Alemán, y cuya primera lengua además era el alemán, por lo que después resultaría un chivo expiatorio perfecto, quien además, desde sus días en la academia militar, permaneció entre los 10 primeros puestos, pero no pudo entrar jamás al Estado Mayor. Ante tal injusticia, Dreyfus había decidido informar el hecho a la jerarquía, ante el general Niox, profesor con el que tenía una relación amistosa, por lo que solo podía consolarlo. Con lágrimas en los ojos le dijo: «Hay una injusticia inmanente». Luego acudió al general Lebelín de Dion, comandante de la escuela, al que dijo: «Le dije que no había venido a protestar por mis calificaciones o mi puesto, pues creía que mis camaradas valían tanto como yo. Pero le pregunto si usted cree que un oficial judío no puede servir a su país tan bien como otro». Este fue el Dreyfus real, un Dreyfus que no critica a sus superiores, pero exige reparación por una injusticia comprobada y por una injusticia motivada por los motivos más viles. Dreyfus, tras ser injustamente vilipendiado durante tanto tiempo, fue hallado culpable nuevamente tras su segundo juicio, aún a pesar de la evidencia exonerándolo. Pero se le fue ofrecido un perdón para que el ejército pudiese salvar su imagen ante la opinión pública. Si Dreyfus no aceptaba, tendría que volver a la Isla del Diablo, algo que no estaba en condiciones de soportar nuevamente, por lo que terminó aceptando, exclamando: «El gobierno de la República me ha devuelto mi libertad, no es nada para mí sin mi honor», pues oficialmente Dreyfus seguía siendo un traidor. Eventualmente sería readmitido en el ejército en 1906 y ascendido a mayor y hecho caballero de la Legión de Honor. Al acudir al funeral de Émile Zola, fue herido en el brazo de un tiro por un periodista antisemita llamado Luis Gregory. Finalmente, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Dreyfus, que para entonces ya estaba retirado del ejército y con una salud no muy buena debido a sus años en cautiverio, se reintegró al ejército como oficial y hasta participó en la Batalla de Verdún, manifestando un patriotismo propio del más digno de los franceses. Luego está Émile Zola, prestigioso escritor y el autor del artículo J'accuse, que no obtiene mucho tiempo en pantalla, pero su rol fue fundamental en traer atención sobre el caso, costándoles a su propia libertad, además de ser ridiculizado por la prensa antisemita y xenófoba de la época. Y no solo eso, tras salir de prisión y agobiado por la agitación contra la que tuvo que enfrentarse, se tuvo que exiliar en Londres, pero en 1899 pudo volver a su país, donde comienza a mantener correspondencia con Dreyfus. Tras pasar por dificultades económicas debido a sus juicios, muere en su casa en circunstancias sospechosas en 1902, 4 años antes de que Dreyfus fuese completamente rehabilitado. Por último tenemos a Ferdinand Walsin Esterhazy, el verdadero culpable de pasar los secretos militares al Imperio Alemán, quien aunque tampoco aparece mucho en el filme, en realidad sí se le hizo un juicio militar en 1898, cuando la evidencia contra él se hizo pública, solo para ser hallado no culpable. Esterhazy se retiró del ejército inmediatamente, con el rango de mayor, y aún recibiendo su pensión militar, tras lo cual se afeitó el bigote y huyó al Reino Unido, donde siguió escribiendo en periódicos antisemitas como había hecho anteriormente, hasta su muerte en 1923. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, házmelo saber en los comentarios, y si sabes algo más sobre el caso Dreyfus, también déjalo. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo video.